Buenas tardes. Bueno, espero que todavía os quede energía para una charla más. Estas botas me han acompañado en muchas de las experiencias que he vivido como periodista vivencial. Cuando me las pongo, lo que estoy haciendo en realidad es tratar de ponerme las botas de otras personas, con la premisa de que para comprender a fondo una realidad hay que vivirla desde dentro y que conviviendo consigues ver lo que de otra forma no se ve. Y en cierto modo es así. Pero con el tiempo me he dado cuenta de que para tener una visión lo más amplia de la realidad posible, es fundamental mirar hacia adentro cuando miras hacia afuera. Es decir, que para comprobar lo que hay en las botas de otras personas, tienes que saber también lo que hay dentro de las tuyas propias. Las estrené en mi primer 21 días, en el vertedero de La Chureca, en Nicaragua. Estuvimos allí en el año 2010. En ese momento, 248 familias vivían de este vertedero. Sus chabolas estaban hechas a muy pocos metros de los montones de basura, construidas con láminas de metal, con plásticos y otros materiales que encontraban ante la basura. Y durante tres semanas viví allí en la chabola de Doña Moncha, junto con su familia. Al día siguiente de mi llegada a este lugar, subimos a la parte alta del vertedero por primera vez, donde llegaban los camiones que traían la basura nueva de ese día. Y cuando vi lo que había allí, se me vino el mundo encima. Cientos de hombres, mujeres y niños rebuscaban entre la basura con las manos desnudas. Vi niños comiendo restos de pollo que aparecían al abrir las bolsas. Estábamos rodeados de vacas, de aves carroñeras. Había un humo negro tóxico que hacía el aire irrespirable. Y algunos hombres se acercaban tanto a los camiones para conseguir los desechos más valiosos que la basura les caía literalmente encima. Así estuvimos durante siete horas recogiendo basura y volvimos a la chabola, la pesamos y pregunté cuánto nos darían por ello. Me contestaron que el equivalente sería un euro. Con el mogollón que yo llevaba encima en ese momento, no pude contener una expresión que recordaré toda mi vida. Dije, qué miseria. Seguro que a cualquiera de vosotros también os parece una miseria ganar un euro tras una jornada de siete horas en unas condiciones como estas, ¿verdad? Pues en ese momento yo sentí la mirada fría de toda la familia en lo más profundo de mi corazón y me di cuenta de que les había herido en toda su dignidad. Fueron pasando los días y conocí más sobre esta familia. Doña Moncha había llegado al vertedero treinta años atrás con las manos vacías. Tras quedarse viuda varias veces, había sacado adelante a trece hijos. Y en ese tiempo habían conseguido posicionarse como una de las familias más acomodadas en el vertedero, si se puede decir así. Tenían una nevera, gracias a la que tenían en su chabola un pequeño bar. Habían podido comprar también una balanza y una destartalada camioneta, gracias a las que llevaban, compraban, pesaban la basura de sus vecinos y la llevaban ellos mismos hasta la planta de reciclaje. Y de esta forma ganaban algo más que los demás. Tenían también sus sueños. Abel, uno de los hijos de esta familia, soñaba con ahorrar para sacarse el carné de camionero. Y la más pequeña de la familia, la única que no había tenido que trabajar en el vertedero y había podido estudiar, iba a ser la primera en estudiar en la universidad. Ese euro diario en basura les había permitido prosperar. Y, más importante de todo, sentirse orgullosos de sí mismos. Y con ese comentario, con ese qué miseria, yo estaba tirando todos sus logros y sus esfuerzos por tierra, estaba desperdiciándolos. Me di cuenta de que no estaba contando su historia, estaba contando la mía, la de una chica de ciudad que tiene que pasar tres semanas en el infierno de un vertedero. Para contar su historia, la de ellos, iba a tener que darme cuenta de cómo quién soy cómo soy, lo que considero bueno o malo, estaba influyendo en la forma de entender lo que tenía delante. En definitiva, lo que tenía que hacer era conocerme a mí misma. Fácil, ¿no? ¿Alguien aquí se conoce a sí mismo? Sin miedo, levantad la mano y luego subís y nos contáis cómo lo habéis hecho. Yo no sé si lo habéis intentado, yo estoy poco a poco en ello. Y coincido con muchos en que es uno de los ejercicios más valientes y complicados al que nos podamos enfrentar. Benjamin Franklin decía que en el mundo hay tres cosas extremadamente duras. El acero, los diamantes y conocerse a uno mismo. Porque si llegas a conocerte, corres el riesgo de caerte fatal. Pero conocerse a uno mismo es fundamental para un periodista, porque una de las máximas del periodismo es la objetividad. Que es la cualidad de apreciar las cosas tal y como son, con independencia de la propia manera de sentir y de pensar. Es decir, que uno que sabe cómo piensa y cómo siente lo aparca y de repente, zas, ante ti, la realidad tal y como es. ¿De verdad podemos hacer eso? Yo creo que no. Yo siempre he creído que el sexo tenía que ser de una determinada manera. Con tu pareja, más o menos divertido, pero dentro de unos márgenes de decoro. Cuando hicimos 21 días en el mundo del sadomasoquismo, me era imposible afrontar una ascensión de sado sin ruborizarme. Me entraba la risa floja. Terminaba aquello y yo pensaba, madre mía, esto es Sodoma y Gomorra. Y fueron pasando los días y conocí a María, una mujer que tenía una discapacidad física. Había estado casada durante años y con 40 había conocido por primera vez el sadomasoquismo. Y por primera vez en su vida había comenzado a disfrutar del sexo. Y entonces yo pensé: pues va a ser que el sexo convencional no es para todo el mundo. Y empecé a preguntarme: vamos a ver, ¿qué hay de malo? en que una persona se vista de cuero, de látex, que se vaya a una sesión en grupo, que uno haga de domina, otro de sumiso, que se peguen, que se aten. Psh, si al final eso acababan una cena, se echaban unas risas y cada uno se iba para su casa, con su rutina de abogados, de amas de casa, de profesores de universidad. Ya veo por vuestras caras que algunos estáis pensando cómo que hay de malo. Todo. Bueno, pues yo hice ese ejercicio y... Os prometo que no encontré razones más de, de mayor peso, más allá de la comodidad que me proporcionaba seguir aferrada a una idea con la que había crecido toda la vida. Y entonces me di cuenta de que tenía tan interiorizada la manera en la que el sexo debe ser, que no me había parado a pensar en por qué debe ser así. Y lo primero que pensé en ese momento fue: has estado perdiendo el tiempo. Toda la vida, dale que te pego con el misionero y va a resultar que hay todo un mundo de posibilidades. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? La verdad es que aprendí cosillas bastante interesantes sobre el sado. ¿eh? Si hay algún interesado que se pase, que luego le doy los apuntes. Pero sobre todo lo que aprendí fue sobre mí misma. Y es que si quieres tratar de ser lo más objetivo posible, tienes que estar dispuesto a desterrar. Algunas de las creencias más arraigadas e interiorizadas en ti mismo. Y esto no solamente es difícil, sino que es incómodo, porque en algunos aspectos es como comenzar de cero, y es puedes darte cuenta de que quizás no has vivido tan libre como tú pensabas. ¿Podemos hacer esto a todos los niveles? ¿queremos hacer eso a todos los niveles? Yo creo que no, y por eso defiendo que la objetividad no existe. Pero sí podemos aspirar a ella. Para mí darme cuenta de todo esto fue una enorme lección de humildad. La apreciación de la realidad siempre depende de nosotros, de los ojos con los que la miremos. Y a veces nuestros prejuicios nos imposibilitan el ver más allá de nuestras propias narices. Yo tardé 21 días en darme cuenta de que también había luz en el vertedero, pero seguro que hubo muchos aspectos de esta realidad que no conseguí ver. Siempre hay matices, recovecos, y cuando profundizas y profundizas te vas dando cuenta de que hay más y más y más y más y conoces cosas que te cuestionan y dices pues va a ser que yo pensaba que esto era así y también puede ser asado. Una de las experiencias más enriquecedoras que he tenido ha sido mi convivencia con musulmanes. Y uno de los temas centrales que queríamos tratar en el reportaje era el uso del velo islámico. Conocía mujeres musulmanas que vivían su fe de forma muy distinta. Karima había llegado de Marruecos seis años atrás. Allí había estudiado derecho. Aquí apenas salía de casa si no era con su marido. Estaba pensando en ponerse el burka y no contemplaba la posibilidad de que su hija de tres años no llevara el velo el día de mañana. Hafsa, 19 años, combinaba el color de su velo con el de la ropa que llevara ese día. Salía de marcha con sus amigos del instituto, donde va con chicos, pero nunca bebía alcohol. Le obligaban a quitarse el velo para trabajar y se lo quitaba voluntariamente para bañarse en el mar, porque le parecía ridículo bañarse con el velo. Ahora, eso sí, las mallas largas y la camiseta que llevaba, eso ya le parecía más normal. En Madrid conocí a una familia siria, ocho hijos, siete chicas, un chico, la mayor de todas, todas llevaban el velo y la mayor se había divorciado de su marido tras el nacimiento de su primera hija y comprobar que él esperaba de ella que dejara de trabajar como auxiliar de geriatría y se quedara en casa ejerciendo de ama de casa. Que al terminar aquello, la convivencia, la gente me preguntaba, bueno, ¿y qué? ¿Estás a favor o en contra del velo? No me preguntaban cuál es tu opinión, me preguntaban ¿estás a favor o en contra? Y es que cuando ves las cosas desde fuera, te puede parecer que la realidad es blanca o negra. Pero cuando conoces a gente real... De carne y hueso, con su pasado, con su futuro, con sus circunstancias, te das cuenta de que la realidad es siempre sutil. Afortunadamente, la realidad es mucho más profunda, mucho más rica y mucho más compleja. A veces, mucho más que nuestra capacidad de comprensión. Los buenos buenísimos y los malos malísimos solo existen en las películas. Quizá. Algunos estáis pensando que no debe ser nada fácil plasmar todo esto en un programa de televisión. Y la verdad es que estáis en lo cierto, no es fácil. Pero afortunadamente, los periodistas tenemos dos aliadas, dos compañeras de viaje que nos hacen las cosas un poquito más fáciles y que permiten que hagamos nuestro trabajo sin condiciones. La libertad de prensa y la libertad de expresión. Gracias a estas dos, trabajamos sin condiciones. Bueno. Ya veis por dónde voy, ¿no? Sin condiciones, salvo por algunos detallitos. Pues por hacer condiciones de tiempo. Porque claro, siempre te dan un tiempo, pues puede ser un mes o una semana o un día o una mañana para realizar tu trabajo. Y ese es el tiempo que tienes para prepararte, documentarte, hacerte la idea. Y por mucho tiempo que necesites, eso es lo que hay. Tienes que parar. También hay unas condiciones de espacio. Y es que normalmente te dan una hora o media o puede ser dos minutos de reportaje y por mucha profundidad que requiera el tema no te queda más remedio que a veces dejar fuera incluso parte de lo fundamental. Pero bueno, lo que es la opinión eso ya si sí tú dices lo que quieras. ¿eh? Bueno, lo que quieras dentro de los márgenes editoriales del grupo, claro. Más que nada, pues porque haya una unidad, ¿eh? no, no por otra cosa. ¿no? Y también no suele ser raro. Que alguien te llame y te diga, oye, mira, es que ha bajado la audiencia, ¿Por qué, no, ¿por qué no metemos un poquillo de chicharra a ver si sube la cosa? Testimonios extremos, que le dejen a la gente así pegada a la televisión, ¿no? Nada de sutilezas que eso no vende, no. Pero vamos, que salvo las condiciones de tiempo, de espacio, las editoriales y las económicas, libertad de prensa y de expresión total, ¿eh? Total. Y a pesar de todo esto, lo cierto es que durante estos años hemos recibido muchísimos mensajes de gente que nos decía que se sentía identificada con la gente que aparecía en los programas, por muy distintas que fueran sus vidas. La gente se estaba poniendo en las botas de otras personas. Cuando hicimos 21 días pendientes de desahucio, recibimos muchos mensajes de gente que quería ayudar a esas madres porque, aunque no se encontraban en la misma situación, sentían la angustia de quedarse en la calle con sus hijos. Cuando emitimos 21 días en la cárcel, hubo algunas personas que nos comentaron que por primera vez en su vida habían comprendido la agonía de no disponer de tu propia libertad y que comenzaban a ver con otros ojos lo que suponen 5, 10, 20 años de cárcel. También me preguntaron muchas veces cómo fui capaz de soportar algunas situaciones que viví. Y pensándolo bien, yo creo. Que lo mismo que me permitió a mí superar todo aquello fue lo que le permitió a la gente ponerse en las botas de otras personas. La empatía. La empatía es abrir la mente y tratar de captar la vida desde la perspectiva del otro, no desde nuestros ojos. La empatía está relacionada con el altruismo, con la preocupación por los demás. Es decirle al otro, no estás solo. Si yo estuviera en tu situación, sentiría de la misma manera. Y yo me he aferrado a esa empatía muchas veces para tratar de demostrar a la gente que me estaba acogiendo en su casa que aunque mi vida no tuviera nada que ver con la suya, yo era capaz de entender, incluso de sentir por lo que estaban pasando. Y lo curioso es que ellos, esa gente que me acogía, también me demostraba que entendía que para mí no debía ser nada fácil afrontar todo aquello. Cuando alguien te cuenta una historia, y miras en tu interior, descubres que ese miedo, esa frustración, esas alegrías, esa vulnerabilidad de la que te está hablando también está en ti, aunque sea en forma de otras experiencias. Y fue en esa relación sincera de ser humano a ser humano donde yo encontré el consuelo, el calor, el valor que necesité para superar los momentos más difíciles. Todos los seres humanos podemos sentir empatía. Solamente hay un requisito. Empatía significa emocionado. Y es que para sentir empatía debemos dejar que las historias nos emocionen, nos cuestionen, nos remuevan. Y esto es incómodo, pero también es maravillosamente bello. Es exactamente lo que dice el lema de este evento. Shake it, mix it. Yo me rompí una y otra vez metiéndome en esos mundos. Mezclándome con esa gente, salí de allí distinta a cómo comencé. Y os aseguro que la de la UCAR de hoy me gusta más que la que había antes de comenzar 21 días. Si tuviera que destacar una lección aprendida en todo este tiempo, es que no podrás, si no conoces al ser humano que hay en ti, difícilmente podrás conocer a otro ser humano, entenderle que constantemente tienes que estar mirando cómo quién eres influye en la forma que tienes de entender el mundo. Tengo estas botas guardadas en mi armario como si fueran una reliquia. Y de vez en cuando me las pongo para dar paseos y recuerdo muchas cosas de las que he vivido. Y quizá algún día me las vuelva a poner para meterme en las vidas de otras personas. Pero lo que no he dejado metido en el armario es esta forma de entender no solamente mi profesión, sino al mundo y a mí misma. Gracias.